Muy buenos días, feliz día de San Lorenzo. Hoy es el día del patrón de la ciudad y los oscenses lo están celebrando de una forma muy diferente. Ya ven la Basílica de San Lorenzo rodeada de vallas para ordenar la entrada al Pontifical también. Esta plaza de San Lorenzo ha aparecido con ramitos de albahaca para recordar dónde se habrían colocado los danzantes si hubieran actuado, algo que no han hecho. Ya saben, la alerta sanitaria ha suspendido todos los actos y el único que han podido compartir los oscenses ha sido el Pontifical, la misa a las 12 del mediodía. Se los recordaremos y también vamos a recordarles los danzantes, cómo se han vivido otros años, para que ustedes sigan escuchando esa música tan característica y que pone los vellos de punta a quien tenga espíritu laurentino. Huesca Televisión lleva emitiéndolos desde 1998, este habría sido el año número 23 de estas emisiones. Bueno, pues vamos a recordarlos, tanto los de otros años como desde el primero, desde 1998. Bueno, lo cierto es que estos sanlorenzos están siendo una prueba de fuego. El virus sigue allí. El gobierno de Aragón notificaba ayer 41 casos en la provincia de Huesca y en los hospitales de Huesca y Barbastro continúan con muchos ingresos, 29 y 31 respectivamente. Hay 6 personas ingresadas en la unidad de cuidados intensivos y no tenemos que olvidarlo, pero el espíritu laurentino no tiene por qué estar reñido. Lo cierto es que ayer, día 9, era una prueba de fuego, era un día festivo y los oscenses se vistieron de blanco y verde como lo hacen hoy, día 10, pero desde luego las calles estaban medio vacías. Era lo que tocaba para frenar y mantener a raya esta alerta sanitaria. Bueno, pues como decimos, el espíritu laurentino no queremos que esté reñido con estas restricciones y todos estos actos suspendidos. Por ello vamos a comenzar recordando la actuación de los danzantes del año 2018. Thank you.
Pues una jornada muy especial la de este 10 de agosto que nos está tocando vivir en este año 2020. El espíritu pues no se ha querido perder y los ostenses siguen celebrando las fiestas, pero en la intimidad, esperamos que comportándose, que es lo que todo el mundo deseamos todo, para que el próximo año vuelva otra vez todo a la normalidad. Nosotros nos hemos acercado a dos instituciones fundamentales en las fiestas de San Lorenzo. Una, la agrupación de danzantes, y otra, la cofradía. Hablamos en primer lugar con Paco San Emeterio, mayoral de la agrupación de danzantes. Pues nadie lo podía pensar, ni en los peores tiempos, ni en los primeros momentos. Yo recuerdo en el 95, cuando se celebraron los 25 años de Vittorio Solana como mayoral, que precisamente también ese mismo año se guardaba un minuto de silencio por Jesús Esperanza, hijo de Pablo de Cacón, que llovió a cántaros, que incluso los danzantes llegaron a la plaza con chubasqueros y con gabardinas, al final se pudo bailar y demás, pero este año ya vemos lo que hay, que ni siquiera la gente en la plaza va a poder ver. Bueno, ¿cómo se levanta un danzante un día 10 de agosto sabiendo que no va a danzar? Pues no sé, ahora lo piensas y no te entra nada por ahí, es impensable eso, es que nunca en la vida, la generación que estamos viviendo ahora esto, no lo podemos imaginar, nos lo habían dicho y no lo habíamos creído, no estamos preparados para eso. Bueno, lo bueno es que este año no había ni altas ni bajas, entonces por lo menos, bueno, es un año en blanco para toda la agrupación. Es un año en blanco para la agrupación y para la ciudad. Paco, ¿alguno de los danzantes no habían bailado? Aparte a lo mejor de con motivo de la guerra civil, ¿pero alguna vez se había dejado de no bailar un día 10 de agosto? Pues yo recuerdo en el año, bueno, por lo que he podido leer, en el año 61, a la hora de los dances, a las 8:30 de la mañana, cayeron chuzos y truenos y relámpagos y la gente se dispersó por toda la ciudad, los danzantes no aparecieron. Y al final, con media hora de retraso, se celebró la procesión. Era tal el desconcierto que había de danzantes y todo que se formaron los cuadros que se pudieron, incluso el jefe de mayoral en ese momento, Vittorino Solanes, que luego sería mayoral. Estamos hablando de este 10 de agosto, un día, pues el día grande por excelencia en la ciudad y para la agrupación. Pero claro, nos tenemos que acordar que es que, claro, mañana día 11 tampoco vamos a bailar y el día 15 tampoco. Que es que esto es. Si no se bailara hoy, vale, pero es que los otros dos días también son importantes. Pues sí, que sí, la verdad es que son muy importantes esos dos días. El día 11 porque asistimos a los centros asistenciales con las personas que no nos pueden venir a ver a la plaza. Y el día 15 es la ofrenda de flores y frutos. Que se pierda el 10, el 11 y el 15 es muy fuerte. Pues que sí, que al final es una cosa que no sabemos cómo encajarlo. ¿Eh? No sabemos cómo encajarlo. Además también, mirando recientemente en la historia de los danzantes, todo el esfuerzo que se ha realizado los sanitarios, todo, y precisamente los danzantes ya lo reconocieron en su día bailando frente al hospital con motivo del 50 aniversario. O sea, esto ya vosotros, este reconocimiento sanitario, vosotros ya lo habéis realizado. Ya lo hemos hecho sin pensar que podía ocurrir algo de esto. Bueno, nosotros en este año vamos a hacer un reconocimiento, una oración a San Lorenzo por todos los que han fallecido y también por todas las personas que han estado implicadas por el COVID. En esas incluimos a los sanitarios, a las fuerzas del orden público y a los trabajadores esenciales como vosotros, que habéis estado ahí. Bueno, porque además el que entre en la iglesia de San Lorenzo podrá ver cómo diversos atributos de la agrupación de danzantes están durante estos días pues, en el altar mayor. Sí, acordamos con la cofradía de que nos dejarán poner el palo de las cintas y de la albahaca y muy cortésmente la cofradía se ofreció. Entonces, al lado del busto de San Lorenzo, en las banderas del Santo Cristo y de San Lorenzo, estará el palo de albahaca y el palo de las cintas. Luego, en el altar de San Lorenzo, en la capilla de San Lorenzo, vamos a poner un centro de flores con las espadas y los palos y una oración muy, muy breve en la que ofrecemos precisamente, sin música ni dances, ofrecemos una oración a San Lorenzo para que por las víctimas y por todos los demás. Y en el capítulo personal, Paco San Emeterio, ¿cómo va a vivir estos días de San Lorenzo, lo que nos queda por delante? Ahora ya sabemos que son un poco los días de relleno, ¿no?, que se llaman. Bueno, mañana día 11, el día del comercio, el día del mercado, es un día también especial para los ostenses de toda la vida, para hortelanos. Pero ¿y el resto de las fiestas cómo las va a vivir, Paco San Emeterio? Pues no lo sé, o sea, no me hago la idea. Paco, y para el año que viene, con más fuerzas que nunca. El doble de energías y, bueno, a luchar.
¿No quedará otro remedio? No queda otro remedio, ¿eh? Pues Paco San Emeterio, dentro de lo que cabe, que termine de disfrutar estas fiestas de San Lorenzo y el año que viene tenemos todos una cita aquí en la plaza a las 8:30 de la mañana con los danzantes. Esperamos. Muchas gracias. La segunda institución de la que nos toca hablar en este 10 de agosto es también pieza fundamental en las fiestas de San Lorenzo. Siglos la contemplan. Es la cofradía de San Lorenzo. Hemos hablado con su priora, con África Moyano. ¿Cómo se está viviendo? Los sentimientos están a flor de piel, pero la cofradía mantiene el espíritu, la llama viva durante esta semana de San Lorenzo, pero también el resto del año. Pero bueno, un espíritu laurentino que la ciudad, pues, de cierto modo, lo sigue manteniendo en este 10 de agosto. Yo creo que sí, que lo siguen manteniendo el espíritu. La verdad es que los balcones del centro están todos adornados con la pañoleta grande que se ha decidido que se pongan los balcones y la gente lo está celebrando, quizá más íntimamente, por supuesto, que otros años, pero sí que lo está celebrando, tiene sus comidas en su familia, con amigos, etcétera. Y yo creo que el espíritu laurentino está allí y está además todo el año, no está solo en estos días. Al fin y al cabo es lo importante, ¿no? Un poco que seguir manteniendo el espíritu, que la parafernalia se ha perdido, pero lo que es la esencia sigue activa. Eso es, y que siga. La esencia es lo importante y lo que tiene que seguir. Que este año no hemos podido celebrar las fiestas, pues bueno, el año que viene yo tengo la esperanza de celebrarlas doblemente y ya está, no hay más. Bueno, un año en el que la cofradía de Caballeros de San Lorenzo, también la cofradía de San Lorenzo, perdón, estaba también realizando pues diferentes actividades y nos hemos dejado en el tintero pues un aniversario. Sí, en mayo hizo 100 años de la entrega de la reliquia del trozo de cabeza de hueso de cabeza de San Lorenzo a la parroquia porque la entregó el obispo Zacarías Martínez cuando fue nombrado obispo. Porque él era monje agustino del Escorial y al nombrarlo obispo de Huesca y saber que esta era la cuna de San Lorenzo, pues nos trajo como regalo esta reliquia que es tan apreciada por los ostenses además, porque es la que se saca cuando se celebran los tormentos, la que se saca en el triduo, el día 10, el día 11, en fin, toda la semana de fiestas para que los ostenses las veneren. Bueno, previamente... hoy se han celebrado diferentes celebraciones religiosas aquí en el templo, sí. Pero bueno, también ha habido triduos, ha habido vísperas, este año no ha habido completas porque no se han podido cantar, uh-huh. Pero todavía para la jornada del día 11 y para el día 15 nos quedan distintas celebraciones religiosas a las que los ostenses que lo deseen con el aforo pueden asistir. Eso es, mañana habrá misa de 12, que es la misa de la cofradía, que siempre se hace a las 11 de la mañana, habitualmente desde hace muchísimos años, porque luego había asamblea de cofrades, pero que este año como las asambleas tampoco las podemos decir que vengan ni celebrarlas ni nada, pues no hay y por lo tanto la misa se ha pasado una hora más tarde, a las 12 de la mañana. ¿Y el día 15, el último día de fiestas, también día especial? También hay... Pues ahí no, es lo de siempre, que hay misa a las 8 y lo que pasa es que luego aquí el día 15 cuando se terminaba la ofrenda, cuando ya el santo se metía en la basílica, entonces se rezaba una oración al santo y ahora se va a celebrar después de la misa, pero es lo mismo, no ha cambiado nada. Recordamos que se puede asistir, pero siempre manteniendo el aforo, sí, de la iglesia. Por supuesto, manteniendo el aforo de la iglesia. El aforo de la iglesia son entre 180 y 190 personas. Y bueno, pues las puertas están abiertas un rato antes de la misa y podrán entrar hasta el aforo completo. Además, también este año la cofradía ha instalado una webcam en la basílica. Sí. Bueno, para llevar la imagen de San Lorenzo de su capilla, pero esta vez los 365 días del año, 24 horas al día. Eso es, porque ya lo ha hecho el Santo Cristo de los Milagros, que aprovechó, así entre comillas, el confinamiento para hacerlo y que la gente pudiera conectarse y rezar al Santo Cristo, y entonces nosotros hemos cogido la idea, de hecho... la cofradía del Santo Cristo nos ha dejado la cámara, o sea que la cámara no es nuestra, la instalación sí que la hemos hecho, pero la cámara no es nuestra, que es prestada, que hay que devolverla el 16, pero ya habremos comprado nosotros una cámara, con lo cual estará ya el Santo Cristo y San Lorenzo para poder conectarse. Bueno, y lo decía antes África, este año el día 11, mañana concretamente no va a haber asamblea de cofrades,
Y lo comentamos otro día en Radio Huesca, cuando también la entrevistábamos. ¿Qué va a pasar? Porque el año que viene tocará cambio de prior, o este año no cuenta. No, creo que... No, a ver, no es que no cuente, es que a mí me toca un año más, o sea que, bueno, en realidad tienes tu razón, el 11 de agosto del año que viene tocaría cambiar de prior. No lo sé, como esto hay que hablarlo en asamblea, porque la asamblea es la que manda en la cofradía, pues no sé si querrá la Junta proponerme otro año más, y si me quiere proponer, pues lo llevaremos a la asamblea, y si la asamblea lo aprueba, pues seguiré un año más, y si no, pues ¿qué le vamos a hacer? Con toda la ilusión que yo tenía, pues se ha quedado un poco así descafeinado, pero es lo que hay. Esperemos que no tarde tantos siglos en volver a ver una mujer al frente de la cofradía. No, por Dios, no, que ahora hay mucha mujer ayudando y en la Junta, y bueno, ya hace años que hay, pero vamos, ahora es cuando verdaderamente empezamos a tomar el protagonismo. Bueno, y en aspecto personal, como le he preguntado a todos, África Moyano, ¿cómo espera vivir lo que queda de fiestas de San Lorenzo? Pues muy tranquilo. En casa, con mis nietos y mis hijos cuando vengan, que no vienen todos a la vez porque ya sabéis que yo tengo mucha familia y eso no puede ser, pero bueno, en plan muy tranquilo, la verdad, porque bueno, pues es que unas fiestas, el día 10 está muy bien y se ha celebrado con misas y eso, pero es que y a partir del día de mañana... Sin toros, sin charangas, sin peñas, sin nada. Es como si fuera un día normal, entonces pues vamos a vivirlo como un día normal y hoy el año que viene Dios dirá. Pues África Moyano, que termine de disfrutar bien esta jornada de San Lorenzo y lo que queda de fiestas en familia. Muchas gracias, vosotros que lo disfrutéis también. Y a las 12 del mediodía de este día 10 de agosto se ha celebrado la misa pontifical en la Basílica de San Lorenzo en homenaje al patrón. Ha sido el único acto que han podido compartir los oscenses porque ya saben, todos los actos de las fiestas de San Lorenzo están suspendidos. Huesca Televisión ha emitido en directo este pontifical. Recordamos cómo ha sido ese momento, la Basílica de San Lorenzo con aforo reducido, 194 personas han podido entrar. En un 10 de agosto completamente anómalo, las celebraciones religiosas han marcado la agenda en Huesca capital. Durante todo el día ha sido continuo el goteo de oscenses que se han acercado a la Real y Parroquial Basílica para celebrar el Día del Patrón. Más de 100 personas acudían ya al Rosario Matinal y en las misas se ha rozado siempre el aforo completo, que era de 194 personas, el 50% del total. Lo cierto es que no ha habido aglomeraciones, incluso al comienzo de la misa de las 12 el aforo no se había llenado. Hay quien ha preferido verla a través de la emisión en directo de Huesca Televisión. La entrada a la basílica ha estado controlada con circuitos diferenciados, gel hidroalcohólico y contador de asistentes. Dentro, los bancos señalizados y el busto de San Lorenzo en el altar, junto al que se ha colocado el palo de la albahaca y el de las cintas. Los danzantes también han querido realizar una ofrenda con un ramo de flores y palos y espadas en la capilla del patrón. Desde la cofradía se agradecía el trabajo de los voluntarios y la paciencia de los feligreses, que han estado esperando en orden y manteniendo las distancias para entrar en la iglesia y rezar a la imagen que, como cada 10 de agosto, ha salido de la sacristía junto a las reliquias. Y justo antes de esta misa se habría celebrado la procesión, un acto que también ha estado suspendido, pero hemos querido recordarlo. Thank you.
Y en este día 10 se ha reunido el equipo de gobierno con todos los portavoces municipales del Ayuntamiento de Huesca para trasladar los datos de las últimas horas. Ya saben, el dispositivo policial era igual que en un año normal. Había en torno a 700 agentes desplegados para que todo el mundo respetase las normas. Lo cierto es que las calles estaban vacías y el número de sanciones se ha reducido a poco más de una veintena. Nos detallan las causas de las sanciones que, sobre todo, fundamentalmente, se interpusieron en la noche del 8 al 9 más que durante todo el día de ayer. En lo que va de fiestas, desde la noche del día 8, que ya estaba en marcha el dispositivo de seguridad, solo se han registrado 2 denuncias a 2 bares por incumplimiento del horario de cierre, 13 denuncias por no hacer uso de la mascarilla, 4 por concentración de más de 10 personas, 3 denuncias por saltarse la ordenanza municipal relativa a ir con el perro suelto, bañarse en el estanque del parque y colocar un aparato de música en la vía pública, así como 2 atestados por alcoholemia, cifras mucho más bajas que otros años durante el fin de semana, así como una denuncia por alteración del orden público. A pesar de ello, el Ayuntamiento de Huesca recalca que la ciudad está a la altura de las circunstancias y las fiestas están siendo tranquilas. Que la ciudad está muy a la altura en estas circunstancias no era fácil, porque son las fiestas de la ciudad. Sabemos que además tienen un componente sentimental muy importante en la gente, pero que la gente, pues bueno, ha estado a la altura.
El 9 de agosto fue una jornada tranquila también. No hubo ninguna denuncia por grandes concentraciones de gente, no se detectó consumo de alcohol en la vía pública ni hubo ninguna denuncia durante la mañana. Sí hubo alguna queja por música, la que rápidamente se personaló a policía local para controlarla. También se vigiló las zonas aledañas a la ciudad de Huesca, como las Fuentes de Marcelo o la Ermita de Salas, donde se comprobó que el lugar estaba tranquilo. Para la misa pontifical se ha colocado un dispositivo de seguridad para que no se pueda estar físicamente en la plaza de San Lorenzo, sí para asistir a la misa. Como ya dijimos en su día, se va a impedir el estar estático, vamos a decir, en la propia plaza, pero por supuesto se permitirá con total normalidad la entrada y salida a la iglesia, como se está haciendo desde las 7:30 de la mañana, que es cuando comenzaba el rosario. El mismo dispositivo de seguridad se mantendrá hasta el día 15 de agosto. Tras la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Huesca, el comentario unánime ha sido de agradecimiento a la actividad responsable que está teniendo lugar por parte de la ciudadanía ostense. También argumentaban que en líneas generales están detectando un gran movimiento de gente que se va de la ciudad a segundas residencias, mucho antes que no años anteriores. No como cada año y tampoco como ayer, pero sí que hay ostenses que han querido almorzar en este Día del Patrón. También en algunas calles, las más concurridas, hemos visto a la gente de blanco y verde almorzando el Día de San Lorenzo y les hemos preguntado cómo han comenzado estos San Lorenzos diferentes. Hoy día 10, Día de San Lorenzo, y hemos salido a la calle a ver qué opinaban los orcenses del 9 y el 10, dos días sobre todo emblemáticos en las fiestas de Huesca, y también qué deberían de hacer a partir del día 11, si se quedaban o seguían de fiestas, y sobre todo ver cómo quieren vivir sobre todo este 2021, el año próximo, que puede ser el que haya que celebrar este año y el que viene. Son unas fiestas atípicas, tristes, la verdad es que tristes. Haciendo un poquito pues lo que viene siendo intentando dentro de la normalidad no pasarnos de las reglas, pero bueno, unas fiestas muy tristes, muy sencillas. ¿Qué has hecho? Nada, yo ayer ni siquiera estuve en Huesca. Yo vivo fuera de Huesca, vivo a 40 kilómetros y ayer ni vine por cómo está el panorama mejor. Y hoy por la mañana pues foto de rigor con los amigos y el almuerzo. Ahora iremos a ver al patrón, una vueltita y ya para casa. Lo estamos viviendo con mucha prudencia, con la alegría que nos permiten las circunstancias y bueno, pues llevando la vida como podemos con todo esto que está pasando. Son especiales en este año, pero bueno, tiene que ser así para que el año que viene podamos disfrutar por dos años. Vídeos distintos, ¿no? Muy distintos, muy distintos. Además, hemos venido de Praga, de República Checa, estamos viviendo ahí con mi familia. Y lo organizamos todo para, después de muchos años, vivir un San Lorenzo especial, pero así son las cosas. Es un momento difícil en todos los sitios. Como tradicionalmente, con mi familia y mis amigos. Y bueno, aportando lo máximo posible a lo que es el tema de la cuarentena y el cuidarnos y respetarnos. Pues muy tranquilo, muy tranquilo. Aún hemos quedado a almorzar con los amigos, pero bueno, 4, 5, 6 personas. Todo muy tranquilo, ya lo ves, en la calle, plaza, no hay nadie, todo muy tranquilo. Un poco atípico, porque bueno, pues todas las cosas que hacíamos otros años pues las hemos tenido que vivir de una forma un poco diferente y sobre todo echas de menos pues el no poder estar pues con todos tus amigos, con toda la familia, ¿no? El tener que mantener las distancias, eso está siendo pues lo más complicado. Almorzando con amigos en casa, viniendo a la plaza aquí de San Lorenzo. Dando. ¿Qué has almorzado? Pues huevo frito, patatas fritas y longaniza. Triste porque no son unas fiestas normales, pero bueno, todos tenemos que comportarnos para que esto vaya adelante y poder el año 2021 tener las fiestas que siempre hemos deseado. Pues de una manera muy nostálgica, pero por otro lado pues con mucha ilusión y confiando en que el 21 va a ser mucho mejor y nos vamos a vengar de las limitaciones de este año. ¡Viva San Lorenzo! Todo el día 10 hay que ir de blanco como buena ostense. Las terrazas se ven llenas de gente, la gente pues con la alegría que nos permite vivir la circunstancia y bueno, pues eso, lo que nos toca. Me gusta cómo está respondiendo Huesca al confinamiento y bueno, pues con ganas, aunque no podamos celebrarlo bien, sí, bien, estamos contentos. Bastante raro, pero bueno, haciendo lo que se puede
tomando vermú y almorzando con mascarilla. Y bueno, pues nada, aguantar, que pase rápido y el año que viene que todo sea normal. Este año atípico, ¿no? Bueno, pues ayer 9 salimos con los amigos un poquito a tomar un pequeño vermú por allí y por la tarde pues lo mismo, salimos a cenar, pero todo improvisado, sin preparar nada. Y ahora pues me voy a buscar el postre porque comemos con mi hija. Hay que ir de blanco y verde porque al fin y al cabo son nuestras fiestas. Aunque no podamos salir, hay que disfrutarlas igualmente. No, esta tarde no hay toros, no hay orquestas, o sea, es distinto, totalmente. Bueno, pues los que podemos lo mantenemos. Yo lo que no me he sacado ha sido la pañoleta porque, mira, estaba en el trastero y no la he ido a buscar. Pero por lo demás, el espíritu siempre está aquí, ¿sabes? Ahora mismo estoy escuchando la música de San Lorenzo y me he puesto emocionada, ¿vale? Y bueno, el año que viene, pues supongo que lo cogeremos con muchísimas más ganas. Esta semana ya, hoy es el último día que estamos. Tal y como está el panorama, pues es mejor aprovechar las vacaciones para hacer otras cosas. Ayer y hoy hemos estado aquí por Huesca, viviendo la vida un poco, viviendo un poco el ambiente, y la semana que viene me toca trabajar. Nos quedamos aquí hasta el final y el día 15 vamos a la playa con la familia, una semana más. No, nos vamos mañana ya. Hemos estado ya los días fundamentales y nos vamos. Estos días estamos de fiesta, por lo menos afortunadamente es lo que... Y estaremos en Huesca unos días, a ver, igual el 11, el 12, claro, si no hay nada que hacer, no hay toros, no hay todo lo que hacíamos otros años, pues igual este año sí que nos vamos. Pues esta semana aún estamos de vacaciones, nosotros empezamos a trabajar la semana de después de San Lorenzo, de vacaciones ya estuvimos y nada, pues tranquilos, sí que saldremos. De hecho ahora veníamos a ver, a hacer una visita al santo, pero claro, por la Eucaristía pues estaba ahora la iglesia llena y no hemos podido entrar, entonces sí que tenemos pendiente pues una visita al santo y el resto pues muy tranquilos, la verdad. Pues me quedo, trabajo y luego si puedo y todo va bien nos iremos unos dietas. A partir del 10 me voy de vacaciones a descansar un poco y hemos estado los días principales, que es el 9 y el 10. Paso mañana me voy de viaje y a pasar unos dietas fuera, con mascarilla, con precaución, pero a descansar. Nos quedamos, bueno, pues algún vermú echaremos como hoy, ahí que estamos echando unas gambas. Y bueno, pues a esperar al 15. Este año no he pensado absolutamente nada. Otros años nos hemos quedado todos en San Lorenzo y después de San Lorenzo nos hemos ido a la montaña. Pero este año, pues... improvisaremos, no tengo ni idea, de verdad que no lo sé. Muy triste, cuando llegó la mañana de ayer, la verdad es que costaron unas cuantas lágrimas y bueno, sentimiento de tristeza y esperar que el año que viene todo haya mejorado y podamos disfrutar de un San Lorenzo 2021 lleno de alegría y disfrutarlo a tope. Bueno, triste, pero nos queda la esperanza de que el año que viene disfrutaremos un montón y bueno, pues hay que vivirlo como nos toca. Sí, falta un año, además nosotros nos quedamos todos los San Lorenzos todos los años, somos de vivirlo al máximo posible, toros, ferias, las jotas, pues muchísimas cosas, ¿no? Entonces lo echamos de menos. Ayer a las 12 aún estábamos por la calle que salimos a dar una vuelta y cuando empezaron a sonar cohetes y demás, pues la verdad es que la carne de gallina y muy emocionados, pero bueno, que esperemos que San Lorenzo nos proteja, que a nivel de salud pues todas las cosas estén bien y que vayamos a mejor y que el año que viene sea un San Lorenzo pues para recordar. Sobre todo esta mañana a las 8 o 9 de la mañana, que es el momento solemne, el momento álgido de nuestro santo, del momento en el jerezano, no lo hemos podido vivir, pero bueno, siempre hay que confiar en que el futuro que nos espera será mejor y volveremos a vivirlo intensamente y con emociones. Y desde hace unos años Radio Huesca y Huesca Televisión organizan un concurso gastronómico, el concurso de pollo al chilindrón, que este año no se podía celebrar con público en la Plaza de Navarra como se hace todos los años en el Prelaurentis, pero sí que se ha celebrado y ganó Mateo Sierra. Aquí tienen un resumen. Hola, soy Mateo Sierra. Hola, mi nombre es Teresa Iván Usieto. Buenas, me llamo Pedro Gallego. Hola, soy Diego Mur. Soy Beatriz Ayue.
El mejor pollo al chilindrón, que además tenía un buen sabor y estaba bien estructurado, es el número 2. Pues Mateo Sierra, sales a recoger tu premio. No me lo creo tampoco, porque ya sabes, cuando hablamos y dije, bueno, pues vamos a echar la tarde, vamos a pasar bien con los compañeros. Y ha sido una sorpresa, sí, total. Seguimos con el recuerdo, el fotógrafo Víctor Ibáñez, que tantos años ha plasmado en imágenes la vida de los orcenses en su trabajo en el diario del Alto Aragón, nos ha prestado algunas imágenes desde hace muchos años de cómo han vivido los orcenses este día 10, que este año va a ser muy diferente. Thank you.
siempre recordaremos a los que se han ido. Todos seguirán en nuestros corazones. Brindemos por los que nos han cuidado y han apartado su miedo para que los demás estemos mejor. Solo son personas, aunque se hayan comportado como héroes. Brindemos por el gran futuro que nos espera. Los luchadores de siempre lo haremos posible. Por los que ya no están, por quienes han hecho posible que estemos, por los que haremos que sigamos estando, brindamos con vosotros. Administraciones San Jorge. Este año no hay jotas en el parque, pero para que no les falten, Huesca Televisión ha organizado una gala con las agrupaciones folclóricas que nos han mostrado su folclore, el que hubieran subido al escenario del parque Miguel Servet, pero no han podido hacerlo. Hoy le toca el turno a la agrupación folclórica San Lorenzo. Son unas grabaciones que podrán ver a finales de esta semana en una gala completa. Hoy le toca el turno, como decimos, a una de estas agrupaciones, una grabación en colaboración de Huesca Televisión con Iris Producciones. Oye, Eiza, ¿y el grupo San Lorenzo en el confinamiento que os pues, habéis visto igual? Me hombre, decías claro antes fuera de micro, ¿no? Mediante vídeos, nosotros siempre conectados. ¿Telemáticamente? Sí. ¿Os ha hecho cada Jairo, uno en su casa hemos hecho nuestro trabajo. Os ha hecho Jairo ensayar ahí en el salón, ¿no? Exactamente. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Cuéntanos cómo ha sido eso. Pues nos mandaba vídeos cada paso y nosotros en nuestra casa pues no lo teníamos que aprender. Muy bien, muy bien, muy bien. O sea, por la mañana os levantabais, confinados, os poníais el chándal y en el salón, venga, IJ. No, bueno, un ratico pues cada alguno día. Después de comer, otro por la noche, pues claro. Cada uno en su debido tiempo. Pero además de eso, además de ensayar, también habéis estado todo el grupo San Lorenzo conectados, hablando y viendo. O sea, viendo bueno, sí, ¿no? Alguna videollamada ha habido, sí. Claro, la junta también se ha tenido que reunir, pero luego alguna para algún ensayo. Pero bueno. Tenéis la ilusión de seguir, ¿no? A ver si acaba esto y... Sí, a ver, pero bueno, retomamos. Lo primero es la seguridad, ¿no? Efectivamente, la salud. Exacto. Oye, y este año seguramente que para San Lorenzo, en el parque, teníais alguna novedad, pero cuéntanos un poco... hay algo muy importante que tiene el grupo San Lorenzo, creo yo, que es... Esa forma de trabajar que Jairo Periz os ha inculcado, que es que trabajar sobre la raíz de nuestro folclore, de nuestra jota, pero mirando un poquito... Estilo, pues, algo siguiendo una línea pues, vanguardista, más vanguardista y creativa, pero siempre con el respeto pues, de la tradición, de la jota, de lo de siempre. Efectivamente. Hay que tener en cuenta que en Andalucía y en algunas otras regiones esto ya hace muchos años que se lleva haciendo, ¿no? Y no son cosas que tienen que caminar de una manera muy interesante en pro de nuestra jota y de nuestro folclore. O sea que el Grupo San Lorenzo hace cosas siempre algo diferentes, ¿no? Sí, siempre. Y estáis muy orgullosos de ello. Hombre, por supuesto. Presidenta, yo te felicito por ser tan joven y coger... Las riendas de... Bueno, de... pero con mis compañeros, sí, ¿eh? Sí, somos con todos... La junta. Pero hombre, alguien tiene que mandar, ¿eh? Un poco, sí, si no... Sí, yo mando. ¿Sabes lo que voy a hacer una cosa? Para que, como lo estás pasando regular de nervios, ¿sabes de una cosa? Que tus compañeros te van a dar un aplauso, presidenta. ¡Venga! ¡Un aplauso a la presidenta! ¡Ve! ¡Chales! ¡Gracias, compañeros! ¡Ven para acá! Rafa Martos, bienvenido. Muchas gracias. A mí, ¿sabes lo que me fastidia? Que venga un presentador más alto que yo y más guapo que yo. Tampoco te lo creas. Me cago en la mar. Bueno, os dejo, queridos ostenses, queridos amigos, con el grupo San Lorenzo, que este año iba a actuar el Día de San Lorenzo en el parque. Pero toda esa ilusión y ese ánimo lo van a poner aquí en el Teatro Salesianos para todos vosotros. Rafa. El micro es tuyo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Grupo San Lorenzo. Del 2000, el año 20. Esta es la J20.
nacida del sentimiento y del anhelo por no verte. Muy buenas a todos en este día tan especial para nosotros, el Grupo Folclórico San Lorenzo. Así comienza este especial espectáculo de nuestro grupo, acercándoles al mundo de la jota, pero desde un punto de vista muy distinto al que estamos acostumbrados, intentando que vivan en sus adentros lo que sienten estos magníficos cantantes, músicos y bailarines, cuando suenan las coplas que han preparado para todos ustedes en esta nueva situación que nos rodea y que en este grupo hemos afrontado de la mejor de las maneras, mirando al frente hacia el futuro, sacando todo lo positivo que llevamos en nuestro interior. Así ha nacido la J20 durante el pasado confinamiento, con el objetivo de conservar y mantener el contacto entre nosotros. Gracias y ayudándonos de las nuevas tecnologías, semana tras semana íbamos aprendiendo cada uno de los pasos de la nueva jota, con el fin de bailarla todos juntos cuando nos volviéramos a reunir. Y hoy es el día de su presentación. Con coreografía y letra de Jairo Pérez, esta creación de dos coplas, adaptada para todos los niveles, ha intentado retratar el sentimiento de estar separado de sus alumnos en las distintas fases de este periodo, tan inesperado y novedoso para todos nosotros, esperando que así se lo transmitan a ustedes desde este escenario. La nueva copla dice así, del 2000, el año 20, es esta la J20, nacida del sentimiento y el anhelo por no verte. Le digo adiós a este baile, con actitud y pasión, que no sea una quimera lo que siente el corazón. Todos y cada uno de nosotros compartimos algo a lo largo de nuestra vida. Compartimos momentos, vivencias, compartimos experiencia. Compartimos música, danzas, compartimos ilusiones sin límites en la distancia. Con este sentimiento nos acompañará la voz de Óscar Badías, interpretando Vivir el sueño es mi sueño. Seguiremos la actuación con la creación Dicen que no te quiero, composición musical y letra de Olga y los Ministriles y coreografía de Jairo Pérez. Más tarde será Gloria Broset y Laura Mairal las encargadas de deleitarnos con sus cantos individuales y un dúo digno de esta presentación. Para finalizar, la Jota de la Dolores, compositor Tomás Bretón y coreografía de Jairo Pérez, dando así un fin tan especial al espectáculo del Grupo Folclórico San Lorenzo. Un espectáculo lleno de esencia, de valores y de proyectos hechos realidad. Solo recordarles de nuevo que todos y cada uno de ustedes están a un solo pensamiento de ser felices. Un abrazo enorme, les dejo con la presentación de la J20 con el Grupo Folclórico San Lorenzo. Yeah.
otoño que vas a volver. Viviré, el sueño es mi sueño. Sueño que vas a volver. Sueño que viene la noche. Sueño tu amanecer, y sueño tu amanecer, vivir el sueño es mi sueño. Dicen que no te quieren.
que las tirarás después. Te traigo mi corazón. Haz lo que quieras con él. Haz lo que quieras con él. No quiero traerte flores. Thank you.
morir. Por eso cantamos los de Aragón, cuando enamoramos algún rescón. En la ni sabemos quiere decir que vencer debemos o bien. Quiere decir que en guerra vencer debemos o bien morir. Y nos queríamos despedir con ese sonido que ustedes no han podido disfrutar hoy en directo, con el de los danzantes de Huesca. Feliz San Lorenzo a todos los ostenses. Y Huesca Televisión estará con este programa de blanco y verde hasta el día 15 a las 2:30 y a las 8:30 de la tarde. Como les decimos, feliz San Lorenzo, aunque este año sea diferente.